que me mueve la bota. Hombre. Ahora verás, lo que van a tocar. Pepe, trae una fanta, trae una fanta de la casa. Están puestos los
Tú eres tan moja. Paco, no, mira, el nombre de todo el pueblo, de todas las personas que se conoce, uno mucho más viejo, pero siempre han llegado a usted. Entonces, el ayuntamiento, ha tenido el gusto de, porque como usted ha cumplido ya los 100 años, le vamos a hacer entrega del acta donde usted reza que tiene los 100 años cumplidos. Para que los tenga de recuerdo sus hijos. Y en nombre de todos, le vamos a hacer entrega de una placa, para que usted se la dé después al hijo que usted más quiera. Que usted quiera allí y que la tenga y se recuerde de usted. Y entonces, cobrando los 100 años que usted ha cumplido, cuando se la doy. Póngalo usted, ¿cómo usted está aquí? No te vas a ir la vez. Muchas gracias, Espera, vamos a quitar esto para que... Y dice, homenaje a don Francisco Soto Codes en el centenario de su nacimiento, el 14 del 8 del 89 y el 14 del 8 de 1989, por toda una vida de entrega al trabajo y al sacrificio, Corporación Municipal de Tolón. Porque usted es el que de verdad ha trabajado, sacrificado, para que aquí tengamos que hacerte este homenaje. Pues entonces, exactamente, usted ha trabajado, lo ha hecho todo, y dado todo para que podamos estar aquí todos reunidos, esta tarde aquí. Entonces, esta tarde, estamos aquí reunidos con usted para darle el merecimiento que se merece. Muy bien, ya está. Usted la placa. Siente usted la placa, díselo usted. Ahora la pone en la mesa. Y ahora la pone usted en la mesa. Ahora la pone usted en la mesa. Es que es como un canto, ¿no? Sí, no, es una placa. No, una placa, una placa con las letras, con eso escrito, lo que ha leído el alcalde. Escrito, el canto no tiene más que escrito. Ya está, ahí la tiene usted en la mesa. ¿Y esto para qué? Para que usted sea también para usted. Y una caja de bombones para que usted se la coma. Y tarta y fanta, ¿qué quieren más? El cumpleaños de tu sobrino Juan. Bueno, pues ya está. Ahora va, hermano. Y la fanta es el vaso. Todas las moscas dicen que parece. ¿Cómo lo ha cogido para las moscas? Eso va a coger. Yo creía que era. Placa cae.
Yeah.
copla. Pégate para cogerlo bien. La copla para el alcalde. Gracias. Viva todo lo que en mi pueblo, viva todo lo que en mi pueblo, y San Roque el patrón, viva Antonio Marmolejo Canca, el alcalde de Tolón, el alcalde de Tolón. Pues vive usted, que es el que ha cumplido los 100 años. ¿Eh? Y es el que se merece todo esto. ¿Le sacó la punta? Le saqué la punta. La punta estaba dentro. Llevo ya dos o tres días pensándola. ¿Sí? Adiós. Antonio Marmolejo Canca, el alcalde de Tolón. Los 100 años. Bueno, entonces que nos vamos ya. Yeah. ¿O usted quiere quedar aquí? Yo ya. Ya vamos a ir. Ya no vamos a ir. Pues ya no vamos a ir. Ya no vamos a ir. Ya no vamos a ir. Pues ya no vamos a ir. Estamos bien, Antonio. Pues nada, yo, todo lo merece usted. Mucha salud para muchos años. Y usted para que el año que viene sea 101 años aquí otra vez. A ver. Ahora hay que empezar de nuevo. Ahora el año que viene 100 ya con un año. Y que tú también quieras aquí. Eso ya lo diga. Pero el año que viene 101 y aquí nos veremos otra vez con todo aquí, con 101 años. A ver, lo que yo quiero. Claro que sí, ¿por qué no? Ya verás cómo sí. Pues nada, venga, voy cogiendo la arma de celebrante y eso. ¿Nos vamos ya? Sí, ya vamos. Bueno, venga, vamos, venga, vámonos. Venga. Nada, porque ya solo despedí al viejo. Bien. ¿Cómo está la mano en la mesa? Cuando cumpla 110, ¿no? Año que viene. Ni al presidente del gobierno lo tratan así, ¿eh? Bonito, muy bien. Como si tuviera 18 años, ¿eh? Eso es vida, chicos. Hala, pues se vaya acostándole por ahí, descansa. Dios me ha dado salud para todos. Eso, hombre, gracias. Y a ver si otro siglo por ahí, o por lo menos la mitad, ¿verdad?